bi urte igaro dira Euskal Herriko erakundetara aldaketa eraman duen olatu hemen bertan, anak esan duen bezala, sortu zenetik. Momentu aretan, amesgaiztoa izan zitekeena, amets ona suertatu zen eta denborarekin demostratu dugu errealitatea ere bihurtzen jakin izan dugula. Bi urte hauetan beste modu batera egitera etorri garela demostratu dugu eta oraindik egiteko daukagu asko. Bi urte emankor bultzatutako aldaketa oso garrantzitsua izan delako, bai lortutako ordezkaritzaren arabera, baina baita ere lortutako helburuei begiratuta. Hala ere, argi daukagu oraindik asko daukagula egiteko Euskal Herriaren eraldaketa politiko eta soziala lortzeko bidean. El proyecto de Euskal Herria Bildu es el mismo que comenzó hace dos años aquí mismo en el Arenal y por eso el mensaje más importante de hoy tiene que ser para la sociedad. Reiteramos nuestra disposición a caminar junto a la ciudadanía vasca, junto a las personas que quieren una Euskal Herria diferente, junto a las personas que apuestan por completar el proceso de paz y normalización política, junto a las personas que lo están pasando mal y reclaman soluciones. Eraldaketa marchan, soluciones para el cambio, ha sido el lema elegido para conmemorar el Ecuador de esta legislatura. Un lema que resume el trabajo que hemos desarrollado, el trabajo que estamos desarrollando y que también realizaremos en el futuro. Eraldaketa martxan dago, bai. Azken bi urteetan, erakundeak kudeatzeko modu ezberdina dagoela erakutsi du Euskal Herria Bilduk. Bizi dugun egoerari erantzunak emateko gai ez den ereduaren aurrean bada alternatiba, badago alternatiba. Batzuek begiak itxi eta errealitatea ez ikustea nahiago dute, batzuek Euskal Herria Bildu desberdina dela onartzea nahi ez dutelako. Baina indarrak metatzearen eta aldaketaren beharra urgentea zela erabaki zuen orain dela bi urte Euskal Herria Bilduk eta aurrera egiteko erabakia harturik alternatiba sortzea erabaki genuen eta alternatiba sortzen ari gara. Este proyecto nació desde el convencimiento de que el cambio era urgente. Por eso lo pusimos de marcha de manera inmediata. Y eso ha descolocado a más de uno, ha descolocado a muchos, que insisten en tildarnos de antisistema, en tildarnos de novatos, en tildarnos de experimento político. Pero chocan con la realidad del trabajo realizado día a día, de los pactos y acuerdos logrados con todas las fuerzas políticas, chocan con las propuestas ancladas a la realidad y la disposición al diálogo de la que otros no pueden hacer bandera. Prefieren despreciar la realidad porque, de lo contrario, deberían admitir que hemos demostrado que hay otra forma de gobernar, que las cosas sí se pueden hacer de otra forma más participativa, que existe otro crecimiento que el basado en el cemento, que las personas pueden ser el objetivo central también en la política institucional. En definitiva, que tenemos soluciones para el cambio. Trabajo en el día a día y el resultado es el balance de dos años y eso que tenemos que admitir que nacimos como coalición en el peor momento posible, en el más difícil, en el momento que se gestaba y se estaba creando y estaba cogiendo fuerza cada vez más una crisis que afecta a toda la sociedad, pero como siempre se ceba en los y las más débiles. Por eso también podemos decir que Euskal Herria Bildu nació en el momento más necesario, el más necesitado de alternativas, de trabajo conjunto y de dinámicas de trabajo en común con las mujeres y hombres de Euskal Herria. Gaur ospatzen dugun bigarren urteurrenak, bi urte hauetan eginiko lan serioa aldarrikatzen du. Beti ere gizartearekin hartutako konpromisoak markatzen dituen lan ildoetan oinarrituta. Aldaketaren helburuarekin
lan egiteko konpromisoa hartu genuen, eta horixe da udalez udal, batzar nagusi, diputazio eta legebiltzarretan egiten ari garena. Politika errealak garatzen dituen benetako alternatiba baten oinarriak sendo daude hemen bertan hasitako ametsaren bigarren urteurrenean. Eta erakundetan egiten dugun lanari buruz ari gara, baina baita ere hitz larriz idazten den politika mailan garatutakoaz. Hemos asentado las bases de la alternativa real, no solo institucional, sino también política. Con coherencia en todos los ámbitos, porque tenemos una idea clara de país. Esa idea nos hace plantarnos frente a decisiones que Madrid nos hace trata de imponernos y que atacan de frente a nuestra realidad política, nuestra identidad cultural o la organización de nuestro país. Nos presentamos a la sociedad comprometiéndonos a trabajar para representar a Euskal Herria como país en todos los ámbitos, algo imprescindible hoy en día, y frente a ataques como la ley Wert, el anunciado recorte de las pensiones o las sucesivas reformas laborales que todos estamos viviendo y padeciendo. Son medidas que afectan a la ciudadanía, a las personas, a sus derechos y que atacan al sistema público, verdadero cimiento de una sociedad basada en la justicia social. La crisis es la excusa para impulsar este tipo de recortes e imposiciones, pero lo cierto es que hablamos de medidas y recortes ideológicos impulsados por el Gobierno del Partido Popular para conseguir una España unida y una sociedad en la que los ricos van a vivir mejor que nunca y la mayoría va a carecer de todos los derechos. Es decir, todo lo contrario que nuestros objetivos estratégicos marcan, soberanía y justicia social. Estos movimientos constituyen una ofensiva del Estado en contra de la identidad de Euskal Herria y los derechos básicos de la ciudadanía. Por eso es necesario responder como pueblo, como país, una respuesta conjunta basada en las demandas y reivindicaciones de la sociedad vasca. La respuesta a Madrid solo tendrá legitimidad si es acordada en Euskal Herria y si responde a lo que las mujeres y los hombres de Euskal Herria queremos. Horregatik, eta bukatzen dut, gaur hemen bildu zareten erakundetako ordezkari guztioi, eskerrak eman dizkizuet, zuek egiten baituzue benetan, posible Euskal Herria Bilduren lana gure Euskal Herriko bazter guztietara iristea. Zuek benetan jarri dezute martxan eraldaketa prozesua. Eta bukatzeko gogoratu bi urte barru, ebentxe bertan ere, aldaketa prozesua martxan eta sendotzen dijoala ospatzeko zita bat daukagula.